Que le va bien, gracias. Gracias. ¿A usted? El 35 no ocupa moneda, ¿eh? El 35. A ver, el 36 también. Acá, mira. 35 está ocupado, pero es que no. ¿Qué pasa? Excelente. 38. Ya cuando no haga de esto. Ya cuando no haga de esto, pues ahora sí de los otros. Tenemos 5 varitos, ¿verdad? Tíralo para que aprendan, mira. Tírale dos veces a la izquierda y saca la llave. Ahí saca la llave. 38. Excelente. Gracias. Gracias. Creo que entró al baño, ¿eh? Sí, a eso. Sí. Buenas noches. El otro sí es el que viene con él. Está de un día de estos voy a salir con ella. Con él. No, estamos aquí con uno que viene o una. Luego te digo quién. ¿Qué milagro? Pues ya ve, aquí andamos. ¿Ya conoce el nuevo gerente? No, pero mucho gusto. Señor Omar, señor Altamirano, ¿cómo está? No, fíjese, unas verdaderas vacaciones de un mes sería, señor. Entre varios puede programarse, pero si usted tiene vacaciones, dime. Me agarra con rentar un autobús de esos de dos pisos, pero ya preparado, pues que tenga arriba puras camas, literas. Billetes, billetes, quisiera tener para rentarlo. Y abajo, pues alas, pues tipo llantitas. Ay, bueno, luego lo tenemos que rentar con chofer. Acondicionar. Con chofer. No, no, pero es que no saldría. Sería un, ahí nos van a pagar hotel. ¿Cómo? Nada más, la única cosa es hacer una misión de avanzada, checando de esas ondas que hay en la carretera. ¿Sabes qué? ¿Cuánto me vas a cobrar? Yo voy a traerte pasaje frecuentemente, pues. Ocupo que me les hagas puesto un descuento. O dame un combo, pues. Para que nomás lleguen, coman y vámonos. Desayuno, comida y cena. Así está bien. No, y recorrer toda la República, señor. En autobús, pues.
Buenas noches. Hola. Un mes no alcanzas. Sí, recorrer toda la República. Sí, sí. Y el cráneo lo tiene y ya se lo mire bien. Déjame verlo otra vez. No, sí, sí. Sí es. Lo que pasa que... Que sea. Lo que pasa que como... Es que hay mujeres que salen marimachotas, pues, ¿sí me entiendes? Y luego aparte de eso... No, y luego ya aparte se inyectan, pues, para estar fuertes, pues, medicamentos de hombres. Y prácticamente... ¿no? Y luego sin lentes, señor, ¿y yo ciego? Que ya estamos llegando 2:30 de la mañana. Hasta luego, que les va bien a ustedes. Señor Altamirano, ¿sí puede traer algunos cartones, señor? Porque ya está lloviendo, chispeando, pues. No, bueno, sí, aquí hay algunos, deje ver si me alcanzan. Comandante, ¿sí? Llévate un mejor así verde. Yo lo quiero a cenar ahorita. Hazte un poquito para allá porque es la grasa, ¿sí? A ver.
Ah, voy a poner la llave. ¿Cómo? Ah, sí, también le voy a poner ahí. Tupeando. Ah, sí, sí. Está. A veces, cuando llueve recio, cuando llueve recio, gotea. ¿Gotea? Sí. ¿Así para que gotea? Gracias. Se va bien. Se vaya para allá. La puedes dejar ahí, pero es bajo tu responsabilidad. Si se la roban, no nos hacemos responsables, hermano. No, estoy. ¿A ti? No, ahorita yo estoy pagando una, hermano. Bueno, ya en esta semana vamos a tener que dar 3 pagos, 750. Así como tú llegó un vato y dijo, ¿la puedo dejar ahí? Ah, déjala. Y ya con eso me la cobraron. No, sí, sí. Pero sí te la vuelan, ¿eh? Se han dicho. Ay, no. Adiós, que le va bien. ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? También bien, gracias. Ya lloviendo para que se refresque. Sí. No, me estoy tomando un café. Adiós. Voltea la boca abajo ahí, mira, hay más chance que se la lleven parada que boca abajo. Pero igual como te digo, es bajo, mira, pero pégala para allá para que no me estorbe la puerta. No es, mija. Buenas noches, bienvenidos. No, mira, ya... Miren, analizando y viendo, pues el no es en serio. Sí, no es. Sí, no, ya analicé. Le... No, mi religión, no es que mira, yo soy de otra religión. En serio, no puedo. Yo ando buscando una mujer que estemos comunicados telepáticamente. Para que nuestros hijos salgan con ese don. Tengo que encontrar una que estemos comunicando, estemos conectados los dos. Que ella sepa dónde estoy y yo sepa dónde está ella. Bueno, aunque yo ya sé, pues, ocupo a alguien igual. ¿No tienen un carrito? Ah, ¿ya? Mira, joven, el locker 21, bueno, el 35 no ocupa moneda, mira, venga. Este de acá, cuando vengas, estos de la chapita gris no ocupan, mételo. Ahora, ciérrale, y ciérrale 2 veces a la izquierda, ahí saca la llave, ya.
38. Cuando ya no haya de estos aquí, mira. Por pues ni modo, ahora sí es de 5, pero te lo regresa, ¿eh? ¿Sí? Este es aquí, mira. ¿Querían algo de farmacia? ¿Qué ocupaban? Señor Omar, me voy a meter a farmacia por un líquido para lentes de contacto, ¿disculpe? Espera. El más pequeño y barato que tengo. El más pequeño, nomás tenemos este. Ah, no, y este. Se lo voy a checar ahí en el caja 5. Hay que, hay preguntas y ya el que te quieras llevar, ¿eh? Sí, ahí. Sí. Hola, hola, que te va bien. Te dejo mi traje. Pero para eso. Que te va bien. ¿Sabes ahí en el mercado de San Juan de Dios? De aquí al lado, subiendo la rampita, donde venden las palas y todo eso, venden unos candados bien gruesos. Valen como 75 pesos, pero de ahí mismo te compras el candado. Compras una cadena. Sí, porque con las cizallas esas que traen. Sí, el candado a lo mejor sí se lo traen. Pero poniéndoles un candado. Está chido. ¿Te ven? Luego, no, prestas tú, compra nomás para. Otra, no, el otro. Ah. Nomás lo vamos a pasar por la antena porque como si va, nomás para que no. Ah, es todo. Se lo dan, ¿eh? Gracias. Ustedes. Oiga, señora, usted no tiene el oficio de viaje, no tiene tour de Guadalajara a Cancún, pero en camión, en autobús. Sí, sí hay. ¿Y, pero qué incluye? Pero, bueno, ¿usted lo que pasa es que no es directo a Cancún, es de aquí a México y de México a. ¿Hay que transbordar o qué? ¿O sí? Sí, déjame checarle, ¿para qué tengo que hacer? No, es que estoy haciendo planes, pero para el otro año. No, lo que pasa es que quiero ir con mi mamá a Cancún, pero sí ocuparíamos un tour de esos que ya ves que van a la playa. Sí. Y que van con. ¿Usted no va a hacer esos tours? No, estaría bien, son como ¿no? 22 horas. No, es lo que así. Quiero, puedes ir viendo el paisaje. Sí. Aunque creo que hay unos que van por varios lados. No, de esos, de esos, de esos pues, pero que vayan hasta Cancún. Ajá, si no tiene, sí, debería de hacer un viaje como ese. Y yo pienso que sí sale. Es más, mire, de aquí que es importante, por la Ciudad de México, pero ahí se pasaría. Llegaríamos a Puebla y de Puebla nos iríamos a Oaxaca y ya de ahí hasta
pero no necesariamente Cancún. Cancún es un decir. ¿Cómo se llama? La playa esa de... Se me fue el nombre. Una playa muy bonita. Que tenían los mayas ahí, casas hechas. Pues algo así de este lado. Pegado a Belice, pues. ¿Ya? Es ahí. Sí, nomás llegar hasta ahí y ya regresarse otra vez. Yo pienso que ha de salir un poco más, pues, pero por el recorrido. Pero pues ahí ya, el hotel prácticamente lo ocuparía uno nomás llegando a Cancún, sacarse un como un baño y luego ya otra vez prepararse y venirse, ¿no? Sí. Debería de calarle, sí, la verdad, crear un autobús desde aquí sería muy bueno. Sí. Imagínense, unos dos hay pisos. Ah, un autobús de dos pisos, arriba puras camas. No, y abajo. No, ahora se está viendo todo. Bueno, cuando van, ya ves que van varios lugares también. Sí. El que se puede va a Puebla y a Veracruz, no sé cuál. Sí, pero igual para Chica, pero esas al próximo año que salgo de vacaciones, Tesalón, algo así se llama. No me acuerdo la playa esa. Ajá. Pero después vemos. Andale, igual pues. Debería usted ganaría dinero porque lo importante es ir viendo el paisaje, pues. Sí. Eso es lo bonito, pues. Con cierto país. ¿Qué sirve volar y volar y nunca conoces ahí? Los lugares más hermosos son viendo por carretera. Ándale, exactamente. Bueno, ahí no los entretengo, gracias, ¿eh? Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hello, ¿qué tal? Aquí va a poder quedar toda la pista. ¿Cómo se llamaba esa playa? ¡Qué salón! Sí, pásate, bienvenido. No, mira, te voy a decir una cosa. Si es mujer porque el cráneo, ya se lo vi bien. Sí. Es el de una mujer. Lo que pasa es que hay mujeres que nacen machonas, pues, ¿sí me entiendes? Y luego más si esta, su familia, estuvieron haciendo pesas, su papá, su hermano. Entonces, al final de cuentas, como se está inyectando mucho, y son medicamentos que son para los hombres, se los ponía ella también. Y tú para saber, pero sí es, ¿eh? ¿Es el café, don? Ya es hora, mira.
Aquí está la ventana del mundo. El pasado y el presente aquí están. Órale. Mira, ahí donde está la leche, nomás búscate si hubiera 3x2. Si vas a llevar leche, búscate las ofertas. Toma. Porque a veces están 3x2. Por ejemplo, mira, si vas a llevar leche, chécate siempre las ofertas. Puta, no, no aparece ahí, pero hoy chécate. Pero donde veas la leche que diga 3x2, pues llévate de esa. $3.24 en 10.01. Continuamos, gracias. Rojo de la 324 en 10.01, igual que la 326. Bueno, lo veo, compañero. Hasta luego, gracias, bye. Amarillo, no me pongo amarillo en mi color. ¿Sabías tú, Miriam, que... No, le digo a Miriam que hay una prueba que a uno no se ha descubierto en esta generación. Está el blanco aquí, güey. ¿Qué tal? Líquido azúcar, ¿no? No, es como una tecatita, güey. O plástico, además bien es un plástico, ¿eh? Todavía te quedó pegado. Hay una técnica que aún la ciencia no la... que todavía no la han hecho en realidad. Pero con las lágrimas de las personas se puede determinar si es hombre o es mujer, con las puras lágrimas. ¿Sí? Con las puras lágrimas, es más, no tiene ni... No, es que hay algunas personas que se operan, pues. No. Ve, es que... estaba hablando con mi... ¡Ah, te creas! Bueno, es una técnica. ¿Y esta chava, sí la viste? ¿Sí la viste? Ella sí es. ¿Cómo? Sí. Sí es. No, pero es que, mira, hay mujeres que cuando nacen, tienen una familia que son fisiculturistas. ¿Sí me entiendes? Es gente que hace ejercicio desde muy atrás. Y luego, si salen, como dicen por ahí, machorra, hace ejercicio, olvídate. Esa es una clienta. Eso es su fisiculturismo. Ay, ¿ella? ¿Es hombre o es mujer? Pues ahí aparentemente como tiene parado el brazo y todo eso, hombre, güey. No, mujer, vela. ¿Sí? Ahí está dando... Mira las filas. No, pues tendría que verla en vivo. Y ese es el fisiculturismo. ¿Sí? Una clienta que tengo. ¿Ya checaste todo? ¿No hay nada? ¿Vacío? Pues es que lo deben de surtir, como por ejemplo, debieron haberlo surtido ayer. Oiga, señor Altamirano, el joven buscaba agua, que no hay, que cuando le surten. Debieron haber surtido ayer, ¿no? ¿Agua? Agua. ¿Agua de pan? De la Santorini. Ah, deben de surtir todos los días. Pues ayer lunes debieron haber surtido, mano. Es cuando tienen que haber venido. Ya ahora es martes. Sí, mañana. Mañana tienen que venir con seguridad.
gracias. De nada. Mira, cuando ocupes hay que traer el garrafón. Sí, no, no, no. Ah, sí. Está bien. Mira, esa de Santorini también la vende el Oxxo, ¿eh? O ve, chécate ahí el 7-Eleven. Bien, hasta luego. Miré un reportaje ayer, güey, de Discovery Civilización. ¿Tiene un megacable? Megacable, ah, pues se llama Discovery Civilización. A lo mejor lo tienes ahí en tu canal, nomás que no lo has visto. Entonces, fue en 1977, fueron unos antropólogos. De esos que se dedican a checar las aves a una isla de allá de Tailandia a buscar un tecolote o un pájaro, no sé qué. Ya estando allá, vieron a como a puros primates, güey. Pero ya cuando, buenas noches, ya cuando los ven bien, son unos hombrecillos así de este vuelo, mira. Ya. Gracias, pero va bien, ¿eh? Son unos hombrecillos. Pero que tienen pelo, no, le digo que vi un reportaje. No, le digo a Julio que miren ahí en... ¿Qué acabas de inventar? A ver, en Discovery, ¿qué acabas de inventar? En Discovery Civilización, ¿ya? Un documental de unos tres chavos que fueron en 1977 a Tailandia, a una isla, a buscar unos pájaros, a tomarles fotos. Y ya estando ahí, vieron a un grupo de como de primates. Y sí, les llamó la atención y todo, pero ya cuando los vieron de cerca, estaban así de este vuelo. Pero eran hombres peludos, pero sin pelo en la cara. Y pues los empiezan a seguir, güey, a quererlos chingar, pues. Y en eso ya vienen como de huida. Y ven el pájaro que andaban buscando, un tecolote, y se suben para tomarle fotos. Y estos güeyes les cortan la cuerda, y uno de ellos se mata el guía. Y pues se queda ahí muerto. Ya estos vatos lo entierran. Y pues se dan cuenta que estos simios se los querían chingar a ellos, porque eran los que, pues a final de cuentas, los simios se terminan comiendo al muerto, se terminan comiendo al otro amigo, y al único sobreviviente le echan la culpa de todo. Se va un investigador de esos que andan, ahora sí investigando. Investigando evidencia. Es que cuando a este vato es como de alguna ciencia que anda buscando, si a un americano lo sentencian a cadena perpetua por algo, va y busca evidencia de lo contrario, ¿sí me entiendes? Entonces, se va a la selva y... Como defensor de oficio. Se va a la selva esa y encuentra a los primates. Y luego con engaños, güey, se lleva al policía que detuvo al... No, llevan con engaños al policía que detuvo al ciudadano americano. Vente, vamos, le pagaron bien. Como mercenario, firmó el contrato, pero nunca lo vio, güey. Y fueron y lo dejaron para que viera, no sé si lo habrán encerrado ahí en una jaula al cabrón, pero para que viera cómo estaba ahí la situación, ¿no? Y ya por medio de él yo pienso, porque qué casualidad que ya después de que se dan cuenta de que existe una civilización prehistórica ya, 8 meses o 2-3 meses después se muere este Steve Harrod, algo así, se llamaba el chavo este. Yo pienso que el policía ese ha de haber hablado. La única forma de salir con esos tecnicismos de allá es muerto, pues. Declarar que moriste, hacer una carta de defunción y ya nomás presentarla en el Ministerio de ahí de Defensa y tú sales vivo, pues, pero muerto. Entonces, al final de cuentas, ya no podían reabrir el caso, que por el año, que quién sabe qué. Pero, ¿no vio la película Sueños de Fuga? ¿No la viste? No, es que esa película es así de un chavo que lo sentencian a muerte por sus cosas, pero después hay evidencia de que él no fue y al final de cuentas ya no lo quieren dejar en libertad por lo que implica. Y no, esa película, esos simios, ahí entró el investigador
Nomás que no se ve, ahí se ve que debieron haber atrapado a estos cabrones, debieron haber filmado, y aparte se llevaron al policía ese de Tailandia, y le aseguro que lo han de haber puesto en una jaula aquí, quédate, aquí te vamos a dejar esta vaca, no te va a pasar nada, no van a poder abrir, pero vas a ver cómo son esos cabrones. ¡Oh, cabrón! Imagínense 30 cabrones caníbales con una pinche vaca, una chiva ahí, se hicieron pedazos. Pero sí, está impresionante ese reportaje. Lo voy a comprar a ver si sale. ¡Oh, señor! ¡Ya fui! ¡Fui espiritualmente!